La vacunación e identificación de las mascotas se realizará en clínicas privadas a las que tendrán que acudir los propietarios de las mascotas tras haber realizado el ingreso correspondiente al pago de servicios en una entidad bancaria. Este año no serán los ayuntamientos los encargados de gestionar esta campaña, sino que es la Comunidad de Madrid y el Colegio de Veterinarios quien se encarga de ello. Otros cambios son las tasas por estos servicios que se han incrementado al tener que pagar los propietarios el IVA. De forma que por vacunación antirrábica habrá que abonar 12,10 euros. Por identificación individual, mediante chip 16,94 y por vacunación e identificación 29,4 euros. La concejala de Sanidad de Fuenlabrada, Margarita Barrios, ha recordado que es obligatorio el censado e identificación de mascotas a partir de tres meses de edad o un mes después de su adquisición. Aunque no es obligatorio vacunar a gatos y hurones, desde la concejalía se recomienda hacerlo. En Fuenlabrada hay nueve clínicas veterinarias donde se realiza esta campaña hasta el 7 de junio. Para más información se pueden dirigir a wwwaito medio Punto es, o www.colbema.org o igualmente en el Centro Municipal de Salud Pública Fuenlabreño en el teléfono 91 690 61 92.